cinta. ¡Qué rica eres, qué cinta! ¡Ese cuerpo me gusta, qué cinta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Polito, mi gorrión chiquito. Ya, ya últimamente nomás andas viendo para abajo. Tienes que ver para arriba, ¿ok? No me vayas a fallar, güey. ¡Ay, güey! ¿Te gusta cómo me veo? No, no me gustas. Me encantas, mamacita. Tú pues, no me gustas. Pues espero que hoy sí me cumplas, porque ya tenemos mucho que nada de nada. No, no, no. Esta vez te la aseguro, no te vas a quedar con hambre, mamá. ¿De verdad? Te voy a dar hasta postre. Ay, yo que estoy en ayunas. Ah, no, pues, no, que te voy a dar, ¿sabes qué? Tu itacate. No, no, no itacate. ¡Itacatón! ¿Eso? Es mi hombre. No, 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 no. ¿Qué digo? Mi hombre, mi macho. ¿Sabes qué? No, mi todo. Espérate. Todo. ¿Me estás poniendo cachón? Bueno, y ¿sabes qué te voy a dar? Bufete. Bufete va a estar de 50 posiciones. Digo, 50 platillos para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Y se vale repetir? ¿Repetir? Sí. Yo puedo hasta 4 veces en media hora. Sí. Pues ya va. Órale. Ay, Jacinta, te esmeraste. Nunca me habías hecho unos frijoles tan sabrosos como los que estoy viendo, ¿eh? Ya ves, ¿para qué te lo vas? Ay, ¿para qué te me lo vas? Porque tengo que ir a comprar. Tengo que ir a ganar dinero. Tengo que ir a hacer una vida mejor que la que tenemos, Jacinta. Pero pues sí tenemos para comer ahí frijolitos. ¿Y por cuánto tiempo te vas? Es muy poquito tiempo. Ni vas a escañar si te vas a hacer recorto. Me voy por 25 años nada más. ¿Cómo que por 25? Si nada más me dijiste que eran 3 meses. Ay, bueno, tampoco 25 y años son muchos. Pero si te dije 3 meses, pues regreso en 3 meses. ¿Y si te la encuentras otra vieja? ¿Qué me voy a encontrar otra vieja? Mira lo que te estás preocupando. En lugar de decir, Dios te bendiga que encuentres trabajo, estás pensando en las viejas. Ya te dije que no. Tú eres la única vieja que yo quiero. La única vieja que me gusta. Como dijo Pedro Infante. Pues ya te lo digo, mi casita hermosa. No me voy a tardar. Voy y regreso de volada. No te me lo vayas, Mielber. Voy tantito y regreso, yo sé lo que te digo. Voy a hacer dinero para comprarte todas las cosas que quieres que te compre. ¿Y me traes mi licuadora también? Voy a traerte la licuadora, voy a traerte la lavadora, voy a traerte... ¿Qué más voy a traer? Pues mi microondas, que no se te olvide. Ay, el microondas se me andaba olvidando para que te pongas más cachonda lo que eres. Ay, échame la bendición ya, por favor. ¿Qué te agarraste con la mano que te está goleando feo? Pues nada, Mielber. ¿Sí? ¿Dónde vamos, pues? Vente, no sabes cómo nos la vamos a pasar en la ciudad. Uy, tenemos muchos proyectos que hacer, nos vamos con todo. ¿Qué, loco, qué? ¿Y eso fue para siempre, mi compadre? Pues para un ratote. Espérese, que apenas va a cerrar abajo. No se me desespere, compadre. Hombre, pues es que ya se me están cociendo los olotes. Pues a mí las habas. ¿Qué, vamos para adentro? Pues vamos a darle que el mole de olla. Ah, ya no quiero que me compre mi horno de microondas, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Ya no lo va a querer o qué? Sí, pero pues me lo va a traer mi Elber. Pues es que sí, mi compadre es bien buena gente. Pero ahora quiero que me compre usted una membresía de esas del spa. ¿Y eso como para qué o con qué se come o qué? Pues sabe, pero sí oye chingón. Pues mire, si eso es lo que quiere, yo se lo compro. Y lo de la membresía ahorita se la doy. Pues para luego que es tarde, que ya está recaliente mi anafre. Como dice la Yuri, que vengan los bomberos que me estoy quemando. Uy, pues a mí que me dicen el bombero, ahorita le apago su quemazón, véngase. Vamos a pasar re padre. Ya, mira, Nancy, aquí no llegamos a la ciudad. Nos está esperando la fortuna, Ponzoña. Pues la vamos a pasar muy padre.
Para ver qué relajo vamos a echar. Para regresar con mucho dinero al pueblo. Pagarle la casita y pagarle también a tu burrita, Ponzoña. Chihuahua, yo no sé qué carajo me pasó, ¿no lo crees? O sea, me prometiste 50 platillos, buffet, postre. ¿Y qué? ¿Lo único que recibí fue un canapé? No sé qué me pasó. Ah, ya sé. A lo mejor tu mamá me embrujó. A lo mejor me embrujó el chico animalón y por eso ya no puedo. Siempre hay algo. Pierde la América, te lastimas el brazo, te da un accidente, el pie. Siempre, puros pinches pretextos. Que choqué, es la verdad. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les fue en el mañanero? ¿Perdón? Margot, más respeto, ¿no? Perdón, se me chispoteó. No, pues que no se te chispoteó otra vez. Por cierto, ¿qué andas haciendo vestida así? Vete a poner el uniforme ya. Ya. Sí, señora. Me arreglé para ti. Creo que se enojó la señora. Ah, no hay pedo, no hay pedo. Ya está viejita. Ya se te ha hecho credencial de la tercera edad del INAPAN, de no sé cómo se llama. ¿Y tu credencial? ¿De qué? Pues, ¿tu credencial? De sí. No, yo tengo la del Instituto de la Juventud. Ya está terminada, pero sí la tengo. Bueno, ¿ya no se le ofrece nada más? Sí. ¿Qué? Pues, no sé si... Si se pueda, ¿no? Pues no es abusar, ¿verdad? Quisiera ver si se puede que fueras tan amable de hacerme el favor de aflojarme la nalga. ¿Otra vez? ¡Cállate, qué viene la señora! Ay, pues es que como que ya es muy seguidito, ¿eh? Pues, ¿qué tiene? Estamos en confianza, ¿no? Ay, bueno, pues... ¿Tú no te sientes en confianza? Sí. Bueno, ¿así ya en confianza? ¿Qué? ¿Le puedo decir algo? Sí. Porque hay confianza, ¿verdad? Mamacita, hay confianza. Ah, bueno, porque yo me sé varias cositas que si la señora se entera... ¡Ya! ¡Cállate! Si hay confianza, yo no rasgo tampoco contigo. Ok. Pues yo estoy tomando un curso. Todas las noches me salgo a tomar ese curso. ¿En las noches? ¿Y a qué hora? Pues tú estás aquí trabajando todo el tiempo. Ah, pues para que vea, yo también me sé mis mañas. ¿Pero un curso de qué? Sí. Ay, es un curso de table dance. ¿De table? ¿De las que se agarran del tubo? ¿Dónde? Pues ahí, en un table dance que por la Minerva se llama la cucaracha voladora. Ah, la cucaracha. Está toda... Digo, no lo conozco. Sí, porque yo quiero triunfar en el medio artístico. Quiero ser famosa, salir en todas las revistas, salir en los programas de chismes, cambiar de marido a cada rato, como todas las artistas. Pinches viejas, todas son iguales, cara. Cambiar como todas las artistas. Y llamarme Margot, con letras grandes. ¿Margot? Uh-huh. Margot, chica, si te llamas Margarita Pérez Godínez, eso nos dijiste cuando llegaste. Ay. Usted lo ha dicho, cuando llegué, porque ahorita soy Margot, ese será mi nombre artístico. Es más, para que vea que no soy envidiosa, le voy a dar una probita de lo que hago, ¿sí? A ver. Ahorita que no está la señora. Órale, órale. ¿Sí? Bueno, ¿preparado? Órale. Paradito. Dije, retiro este poquito para allá y ahí, quietecito. Mire, musiquita. Y luego, hacia adelante. Y luego hacia atrás, y luego siguiente, y luego le haces así, y luego le haces así, y luego le mueves así. Ah, es muy importante el nalgazo. Y también, imagínese el tubo ahí. El tubo ahí, y yo le tengo que mover así. Ay, sí. Y luego otra vez, nalgazo. ¿Y tú le mueves al tubo? Sí. No, el tubo no se mueve. El tubo se queda aquí quietecito porque yo tengo que estar moviendo. Pero nalgazo. Nalgazo. Y del otro lado porque si no, nomás se hincha uno. Sí. Así es que, nalgazo. Nalgazo. Sí. Y luego te acercas y luego con todo. Sí. Duro. Así. ¿Qué tiene? Me llené de la de fresa o de chocolate. No sé qué chingados. Bueno, síguele. Thank you.
¡Chórale, como si vea que Dios sigue en esta tierra maravillosa! ¡Hasta le hizo una puerta para que entrara el Altísimo Ira! No grites, no grites. Vamos a cenar tranquilos. Pues eso era lo que quería hacer en la mañana. ¿Gritar? Sí, gritar. Y ni siquiera un suspiro me sacaste. Ah, ¿por qué no? Ay, hijo, golosa, hijo de la... Estoy en una edad, ¿entiéndelo? Donde hombres y mujeres la padecemos. Estoy en la pitopausia. Mm. Pitopausia, así se llama. En las mujeres se llama menopausia o algo así. Aquí están sus huevos con chorizo, Toribio. Sí, gracias. Pues que te dejen doble ración de eso, ¿no? Te hace falta mucho. Hija de... Ay, señora, yo sé que a usted le gusta su papaya bien picada, pero como el jardinero ya no está y yo tuve que ir por el mandado, nada más le conseguí pera y manzana. ¿No le conseguí su papaya picada? Ay, ya, cállate y come. Ay, señora, ya no funciona nada en esta casa. La piscina parece que entran y salen cocodrilos. La licuadora... Ay, ya, para. Si esta casa se está cayendo a pedazos, ya nadie quiere trabajar. Pues sí, ya el mantenimiento vale madre. Necesitamos a alguien que le guste trabajar y que quiera trabajar. Yo tengo un primo. Ay, no, espérate, no. Nada de familia. ¿Te acuerdas de aquel primito tuyo que era muy honesto, muy trabajador, muy... ¿Y qué crees? Mano larga, me salió, siempre me dejó todo vacío. Qué pena, señora, pero yo no le conocí esas mañas tan honrado que se veía. No, sí, la neta sí. A ti te robó, pero a mí no me robó ni madre. ¿Cómo se va a robar tus cosas si son tan anticuadas y pasadas de moda? Ah, incluyendo a tu polito. Oh. Que no creas. Puras vergüenzas me hace pasar y no se me olvida. Ah, chinga, pero ¿cómo friegas de verdad? Ay, ya, ¿sabes qué? Me retiro, porque aquí puras miserias. No, no, no te quedes, sácate a la chica. Carajo. Órale. Así es que por eso está enojada la señora desde hace rato, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no le cumplió. ¡Cállese! ¿A ti qué chingas te importa? Está enferma, nada más no digas. Tiene esa enfermedad que las señoras que les gusta, que todo el día se les estén... Uno que se llama furor chilindrino. No la conocía. Pues no la conocías, pero ella la tiene, carajo. Yo, y ya, más de 5 veces en un día no puedo. ¿No se le ofrece nada más? No, nada. Con permiso. Vale. Puta. Suena. De Oyuki. ¿Cuál pecado de Oyuki? Ah, nada más es un decir. Así soy yo, de dicharachento. Hola. ¿Cómo pues está? ¿Usted cómo está? Yo bien. Pues aquí en el pan. Ya sé. Oiga, a usted le gusta mucho todo esto que se refiere al pan, ¿verdad? No, para serle honesto, a mí la política no me gusta nada.
Le estoy diciendo de cómo se hace el pan, cómo usted hace el pan. Ah, ya le entendí. Porque quiero aprender. ¿Me enseña? Claro, ya sabe que usted lo que quiera. Ay, qué chulo. A mí lo que me gusta. Pero sosíguese, porque aquí en la cuadra son rechismosos. ¿Sí? Sí. Oiga, ¿y cómo se llama este redondito? ¿Es de que está ahí? Sí. Ojo de buey. Le digo. Ándale. Óigame, ya se lleva. Digo, que le digo que no sé cómo se llama el pan. Ah, sí, ¿verdad? Oiga, y aquí entre nos, ¿no quiere que le dé un picón? Ay, pues hasta dos, pero aquí no, le estoy diciendo que nos ven los vecinos. Sí, ¿verdad? Sí, no sea así. A ver qué tal se pone el asunto, digamos. Oiga, ¿de veras quiere que le enseñe a hacer aquí el panecito así, sí, con sí, mi sí. estilo? Sí, sí, sí. Pues está muy fácil, le voy a decir, fíjese muy bien. Agarra usted un bonche así de masa. Sí. Y luego amasa la masa. Amasa la masa. Sí, y ya que esté amasada la masa, ajá, agarra usted un pedacito, lo hace bolita, ajá, y luego se lo lleva aquí. Al ombligo. Ay, qué asco. Biscuit. Bolita, ombligo, biscuit. Ay. Bolita, ombligo, biscuit. Ay, qué asco. Oiga, ¿quiere que le diga cómo hago las donas? Ay, no, cállese. Ya no me diga nada. No, no me diga nada. No, no, espéreme. Para las donas uso molde. Ajá. Ah, bueno. Entonces, ¿qué? ¿Ya le ponemos la velita al pastel? Oiga, pero es que nos van a ver los vecinos. Oiga, pero ahorita no está mi patrona. Allá adentro. Sí. Víngase, víngase. Vamos. Víngase. Caramba, no puede ser. Ya estoy desesperado, ya estoy desesperado. No sirve la tubería, no sirve el jardín, no sirve nada ya aquí. Nada, sí. Soy lo único que sirve de aquí. Mira, como ya estoy desesperado, tú me vas a hacer un favor. Salte a la calle y al primer pendejo que veas que quiere trabajar, te lo traes, me vale, lo que sea, al primer pendejo, órale. Oiga, señor, ¿qué? ¿Y usted no quiere trabajar? ¡Oh! En la calle, búscalo y tráelo, sí, lo que sea, pero tráelo. Sí, sí, sí. Y me robaron el burro. Vengo, nos dicen, vete para la ciudad que están mejor las cosas allá. Indio, tarugo, ya vengo. Nada más de sufrirme vine de mi pueblo para acá. Ahí estás, de veras. ¿Qué tenías que venir a hacer a la ciudad? Ay, muchacho, pendejo, dime. A ver, Indio, tú vente para acá. Pero no me está calando a mí. Yo no la conozco, aparte, hágase para allá. Ándale, vete, tengo unos dulces acá adentro. ¿A qué dulce ni qué? La chinga, a mí no me estás jalando, hágase para allá. Yo no me voy con desconocidos. Es para trabajo. Ah, bueno, si es para trabajo. ¿Y pagan bien? Pues sí. Bueno, vamos a verlo, pues. Ándale. Vamos a verlo. Ándale, ándale. No me jale tanto, pero no me estoy agarrando, no me estoy agarrando, que no dejo que me esté agarrando ándale, nadie. Ándale. Págame un billete, mi anda. Ándale, limonino, apúrese. Ándale, que te combine. Ay, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Ven. Siéntate. Aquí me quedo parado mejor. No, siéntate. Oh, señor. Mucho gusto, ¿eh? El gusto es todo mío, señor. ¿El gusto qué? El gusto es todo mío. O sea que es mío el gusto. Bueno, mira, se trata de esto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Helder. No, derecho, no como te dicen. ¿Cómo te llamas? Helder. ¿Ah, sí? Ajá, me he pedido con... González, señor. Albert González. Ah, qué bonito nombre. ¿Cómo sintió? No, yo no sentí más bien. Yo asumo lo que tú me digas, así va. Es que me lo pusieron, ¿por qué me tonifica? Sí. ¿Me quedas bien, fíjate? Sí. Pues se trata de un trabajo aquí muy sencillo. Para gente mexicana, indígena, de las que defienden a nuestra patria, como tú. Y vas a ganar bien. Oye, eso sí quiero ganar bien, señor, porque quiero comprarme un burro. ¡Me lo robaron el burro, señor! ¿Me lo robaron? ¡Me lo robaron el burro llegando a la capital! ¡Quiero comprarme uno! ¿No se lo llevaría una grúa? A lo mejor sí, porque lo dejé mal estacionado. Ah, claro. Bueno, no te preocupes. Aquí estás conmigo. Yo te voy a ayudar. Aquí vas a ganar. Ahí haces cositas sencillas. Puedes dar aquí tus tres comidas, dormir... Bañarte es lo primero porque sí hueles cachito, ¿eh? Ah, oh, señor, ¿también hay que bañarse? Sí, claro. ¿Y por qué no se baña usted? ¿Usted no huele así muy bonito? Que digamos, huele no, tú. No, porque traes obstruido la esta madre. La nariz. Luego con esa naricita ahí, con él. Es que tengo familiares egipcios. ¿Sí? Sí, egipcios. Me dio un monumento al moco. Mira, ok, ya está. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a pagar bien para que compres un burro y una flotilla de burros. ¿Juega? Te voy a pagar 200 pesos al día. No, 200 pesos al día no me encanta. Bueno, ok. Y ya más tarde, 1,000. Ah, ¿más tarde 1,000? Más tarde 1,000.
¡Entonces regreso más tarde! No seas payaso, bro. ¿Sabes qué? Te pido un favor. No mames. Aquí, respeta, ¿ok? Vas a ganar dinero y ya. ¿Necesitas sí o no? ¡Sí, necesito dinero! Si usted me está diciendo que me va a dar la comida y que me va a dar los 200, bueno, yo voy a aceptar porque allá de donde somos hombres rajados y que aceptamos lo que decimos, ¿eh? ¿De dónde eres? ¡De San Crispín del Alto! ¿San Crispín del Alto? ¿Dónde está esa chingadera? ¡Ya, ni pregunte dónde está! Ni le conviene ir para allá a usted, señor. A mí no me conviene. ¿No? ¿A caray, por qué? Porque está pegadito a la Piedad, Michoacán. ¿Junto a la Piedad, Michoacán? ¿Un pueblo? ¿Y por qué no voy a poder ir? Porque allá matan marranos, señor. No vaya para allá. ¿Por eso? Ahora, si va a ir, píntese una rayita en la espalda y ya puede llegar. ¿Y para qué una rayita en la espalda? Para que crean que es alcancía. ¡Pieza! Mira, te voy a dar un cuarto donde te puedas dormir, descansar y te bañes. Vete yendo para acá. Hija, lleva aquí al señor Elmer. Muchas gracias. Llévalo, por favor, ahí al cuarto de servicio, ¿ok? Pásale. ¡Ay, muchas gracias, señor hermoso! Chiquito, ¿cómo le agradezco? ¡Perfecto! ¡Agradezco de todo corazón! ¡Mamá de puro chiquito curado! ¡Órale, chiquito! Señor. Margot. Mande, señora. Ven, por favor. Oye, qué escándalo se traía nada afuera, ¿eh? Ay, pues nada, que el patrón se puso a discutir ahí con un indito. ¿Y qué pasó? Pues ya tenemos jardinero, ya lo contrató. ¿Qué? ¿Y no me avisó? Ay, pues ya ve cómo es nuestro Toribio. ¿Perdón, nuestro Toribio? Ay, me entendió mal, señora. No, hasta que la Virgen te habla. ¿Y quién es ese hombre? Pues, la verdad, si quiere conocerlo, mañana se lo presento. Ya se va a empezar a quedar en la casa. ¡Ah! ¡Se va a quedar en la casa! ¿Cómo si ni siquiera sabemos quién es? ¿Qué referencias es? ¡Ay, me va a escuchar ese Toribio! Pues ya ve, ¿cómo es nuestro... el señor Toribio? Ah, ok. Ay, Margo. ¿Se le ofrece algo más? No, te puedes retirar. Con permiso. ¡Ay, qué padre está el cuarto! ¡Está re grandote! ¡Hasta se puede correr, mira! ¡Se puede saltar! ¡Voy a estar muy contento aquí! ¡Ayúdame, señor, para que me vaya bien! ¡Que no me vayan a abusar de mí estos desgraciados! ¡Porque los de la capital son cabrones! ¡Ayúdame, padre, también, para que la Jacinta no le falte nada! Bueno, que le falte lo que yo le puedo darle, no se lo vaya a dar otro cabrón. ¡Ay, padre bendito! ¡Qué bonito está el cuarto! ¡Ayúdame que esta gente me trate bien, señor! ¡Sobre todo la chacha! ¡Que está esa gatita, pero como para comérmela de esos! Perdóname, señor, la lujuria, pero... Bueno, mañana te explico porque yo creo que estás ocupado. Mañana, si no, te mando un mail. Mira que me dieron esta ropa. Que se la pongo tu chingada madre porque yo no me voy a poner nada. Mira mi grabadora bonita. Esta me va a hacer feliz todas las noches, verás. ¡Uy, la foto! ¡La foto del amor de mi vida! ¡No puede ser posible! ¡Cómo me trae gratos recuerdos! ¡Cómo te quiero, de veras! ¡Cómo te extraño! ¡Ojalá y algún día podamos encontrarnos! ¡Cómo te quiero, de veras! ¡Ay, me haces un día tan feliz cuando estabas conmigo! ¡Ay, el amor de mi vida! ¡Le puse ponzoñoso porque nadie le aguantaba un piquete! ¡Mira la Virgencita de Guadalupe también! ¡Ojalá que te cuide ponzoñoso donde quiera que estés! ¡Esto es para mandarle los mails al Señor Dios! Para que me cuide Jacinta. Y esta es la veladora para prendérsela a la Virgencita también. ¡Qué padre está este cuarto, de veras! ¡Ora! ¡Órate qué! ¡Está muy aguado este! ¡Está más aguado que las nalgas de la Jacinta! ¡Mira nada más! Por eso me estoy viniendo, para ver si hay algo que apriete más aquí. No me gusta esta chingadera. ¡Pero la cambio mañana! Y soy Virgencita y corto las flores y me las paso. Corte que corte y mis calzones no ten risote. ¡Ah, qué indio! Así no va la canción, indio. ¡Qué bárbaro! Y soy Virgencita y corto. Así que tú eres de nuevo, Cholán. ¡Órale, qué hermosa! ¡Está, qué sabrosota! ¿Usted quién es? ¿Perdón? ¿Qué me dijo? Que si usted es el nuevo Cholán. ¿Eso con qué se come? Ay, Cholán significa que si tú eres el nuevo trabajador que acaba de contratar mi marido. Ah, soy nuevo trabajador, pero no me acaba de contratar su marido, me contrató su abuelito, que es diferente.
Un señor que entré que me dijo, te puedes quedar a trabajar. Se llama... Toreado se llama. Pues ese abuelito es mi marido y se llama Toribio. ¿Okay? No me diga que es su marido. Ay, usted es tan guapa. ¿Ese viejito es su marido? Sí. Fíjate que sí está viejito, aunque cuando lo con... A ver, no, espérame. Él es mi marido y punto. No se enoje, señora bonita. Se enoje, se va a poner toda arrugada y así se ve bonita. No se enoje, preciosa. Bueno, a pesar de todo, eres un caballero. Caballero azteca, pero en fin, caballero. Mucho gusto. Déjeme presentarme. Soy Elber. Mucho gusto para servirte. Elber González para servirle. Adiós a usted y todos los que vivan en la casa. Le prometo que nos la vamos a pasar bonito. Voy a ser muy decente con usted y le voy a dar todo lo que usted me pida y usted guste, señora. Hermosa, bonita, preciosa. Yo me llamo Isadora Moreno del Hoyo. ¿Isadora Moreno del Hoyo? Salga mi Dios, ¿cómo se pone nombres raros a la gente aquí en la ciudad? Isadora Moreno del Hoyo. Uy, hasta no existe. Bueno, pues, Elber, ya te conocí. Y necesito que cuando termines el jardín, vayas y me ayudes con el caño, ¿ok? Mire, el caño se lo puedo arreglar así porque eso es lo mío. La plomería es lo mío. He destapado como mil caños. El suyo lo voy a destapar así, corriendo de veras, ¿eh? Okay. Y otra cosa, te encargo que nada de confiancitas con Margot, ¿ok? Por favor. No, señora hermosa, hasta me ofende. Yo no voy a andar correteando gatos por allí, se lo juro que no. Es Margot, se llama Margot, no gata. Ah, bueno, le prometo que no voy a andar curriteando la gata Margot. Sí, lo prometo. Ah, bueno, cuando termines, por favor, vas con la gata... Perdón, con Margot para que te dé desayunar, ¿ok? Y te espero al final para que vayas a ayudarme. ¡Ay, señora! Muchas gracias. Bueno. Dios la bendiga, señora. Y la siga conservando así. ¿Cómo está? ¡Qué bárbaro! Señor, mándame una de esas. Acuérdate que también soy tu hijo. Soy virgencita, riego las flores y me la paso. Yo abro. Ay, amiga, qué gusto. ¿Cómo estás? Oye, te ves guapísima. Ay, muchas gracias, amiga. No más que tú. Ay, ya sé, amiga. Pero ven, pásate adelante. Gracias. Bienvenida. Oye, Rosita, qué milagro. Cuéntame, ¿por qué vienes a visitarme después de tanto tiempo? Ay, amiga, es mejor venir de sorpresa que ser invitada, ¿no crees? Por cierto, ¿quieres un cafecito o algo? Ay, sí, un té, para eso del coraje. ¿Coraje? ¿Por qué coraje? Ay, pues ya sabes, mi maridito. Ay, bueno, ahorita me cuentas. ¡Margot! ¡Margot! Bueno, en lo que viene Margot, cuéntame, ¿qué pasó, amiga? Ay, pues ya sabes, lo de siempre, cosas íntimas con mi marido. Ay, dímelo a mí. Igual, tenemos meses que nada de nada. Es más, soy capaz de dejar que me dé mantenimiento el primer hombre que cruce tu puerta. Ay, amiga, el primer hombre que cruce mi puerta o es mi marido o Elber. ¿Elber? ¿Quién es Elber? Elber, el chalán, el que contrató a mi marido, ya sabes, esos que agarras de pueblo, te los traes, jardinero... Ya sabes. Bueno, tú sabes a lo que me refiero. Bueno, sí. ¿Sabes qué? Mi té no llega. ¡Margot! Ay, no, ¿diario? Diario se tarda. No, qué bárbaro. ¡Hacerme algo de cenar esta vieja! ¡A ver! ¡Por qué se puso sus pinches zapatos tan grandes que se le va a romper los hijos y se cae, verás! ¡Ay, Dios! ¡Ay, carajo! ¡Qué movimiento! Ya me quité. Y mucho. Ay, si veras que estoy asustado, señor. Nunca había visto una mujer encuerada y ahora vi dos mujeres encueradas. Bueno, una vez vi a mi madrina, pero...
porque me quería ir a bañar mi madrina. ¡Ay, esa madrina! Ya me quería enseñar la pantufla a la madrina. ¡Ay, Dios mío! ¡Líbrame de que me pasen cosas malas, señor! Voy a hablarle a la Jacinta. ¡No tengo señal! ¡Esa pinche Jacinta! ¡Le mando dinero y nada más que no paga nada! ¡Pinche Jacinta! Pero ahorita le voy a mandar un mail, verás. Ya me tiene cansado la pinche. ¡Tampoco tiene señal esta madre! ¡Ay, Jacinta! ¿Dónde te andarás gastando el dinero, cabrona? ¡Virgencita! ¡Dile a la Jacinta que me marque, por favor, que no esté siendo pendeja! ¡Hasta mañana, Virgencita! Quiero otra vez chilaquiles, pues ni modo, pues hay que comer chilaquiles. ¡Caramba! ¿Dónde está toda la gente? ¡Yo lo sé! ¡Hombre! ¿Y tú tragando? ¡Te va lindo, te mal! ¿Dónde están todos? Pues, ¿cómo? ¿Dónde están todos, señor? Pues es el día en que no tienen que estar aquí. Ah, no, yo tengo que traer y tengo que ir al gobierno. Tengo que pagar las tenencias de los carros y cierran a las 2 en las oficinas. ¿Dónde fueron? Híjole, pues se me hace que, punto número 1, ni va a ir a las oficinas. Punto número 2, creo yo que ni va a tragar. Punto número 3, pues, ¿qué día cree que soy, señor? Pues, es viernes, ¿no? No, ¿qué viernes va a ser, señor? ¡Es domingo! Ah, no, tampoco. ¿Domingo? ¡Es domingo, señor! ¿Entonces quién? ¿Está cerrado las oficinas? ¡Está cerrado todo! ¡Sí! ¿A poco se levantó ya, se lleva para allá? Pues sí. ¡Muy responsable! Ya, los papeles. Me gusta pagar a mí. Cumplo con mis deberes ciudadanos, por mi cultura. Porque yo sí estudié hasta el sexto. ¿Hasta el sexto? ¿Hasta el sexto? ¿Hubieras visto el día que me recibí en sexto? Mi esposa y mi padre. Entonces, hasta el sexto. ¿Tú qué, niño? ¿Tú qué? ¿Hasta qué año estudiaste? Yo también estudié mucho. ¿Qué estudiaste? Nada más que reprobaba para estar mejor aprendido. ¿Eh? Me aventé primero, segundo, tercero de primaria. Me lo aventé como 4 veces. ¿Eh? ¿Cuál? Cuando me preguntaban en qué año vas, yo les decía en cuarto. ¿En cuarto de qué? En cuarto de tercero. ¿Eh? Pues sí, porque a veces estás así. Pero no, mira, tienes que aprender. Indígena. Tienes que aprender que como ciudadano... ¿Cómo me dijo? Indígena. ¿De esos que andan en el extraterrestre? No, de los que vuelan en su palo de cebo, de Veracruz. ¡Ah! Los okay. Como extraterrestres, pero son voladores de Papantla. ¿Ya? Yeah. Bueno, entonces, fíjate bien, hay que servir a la patria. ¿Cómo? Cumpliendo con nuestras obligaciones cívicas, sociales y morales, pagando los impuestos que nos corresponden para llevar a México al final de sus últimas consecuencias para acabar con el horror, la incertidumbre y la delincuencia. ¡Ahora sí me dijo pendejo! ¿Qué? Yo creo que usted es diputado, mire. No sé si sea diputado o sea esperma, porque si no sale con una pendejada, sale con una mamada. ¿Te pido un favor? No mames, hijo. ¿Sabes qué? Mejor me voy a cambiar, pues sí, es domingo. Pues es domingo, señor. No, pues me voy a cambiar ya, que chingo. Vaya a hacer sus ejercicios matutinos. Bueno, ya con que se levante de la silla, ya chingó el cuerpo, se lo agradece. ¡Puta madre! ¿Jugando a Pac-Man? ¡Carajo! Ponte a hacer algo constructivo, a estudiar, a chingar. ¡Pinche vieja inculta! ¿Y por qué estás aquí, si es domingo? Pues ya lo sé, porque estoy aquí, porque estoy tranquilo, estoy en mi hogar, en mi casa, feliz. Pues sí, pero es domingo, ¿qué estás haciendo aquí? Me estoy harta de estar en la casa y en domingo también. Oye, pues qué chingado fumaste, ¿qué tiene? Ay, te entiendo, ya. Quieta. Sí. No, ¿sabes qué? ¿Quieres ir a comer fuera? Sí. ¿Derecho? Vamos, sí. Órale, te voy a llevar a un restaurante que esté chido de madre. ¿Fuera? Va. Pero, oye, ¿qué te parece? Es que Rosa y yo habíamos quedado de ir a comer a su casa un día. ¿Qué Rosa? La vecina. ¿Rosa, la esposa de Meleño? Sí, ella. ¿Rosa Meleño? Sí, ¿te acuerdas? Ay, ¿cómo me va a acordar? ¿Qué pinche pregunta? ¿Estás amenazada? Rosa, pues, ¿cómo no me acuerdo? Vivimos enfrente. Bueno, es que habíamos quedado de ir a comer, pero igual y podemos hablarle ahorita para ir a comer a su casa. Y va a haber pisto. ¿Va a haber qué? Pues va a haber bebida. Pinche borracha. ¿Quieres chupar? Sí. Pues, bueno, después de la fiesta. Sí te voy a llevar. Gloria a Dios. Ok. No más déjame cambiar y ahorita lo tacho. Ah, te voy a llevar Bueno, no te llevo. Ahí nos vemos. Oye. ¿Y me traes mi bolsa, no? Puta madre, ya estoy aquí como tu perro esclavo. Gracias. Oye, digo,
¿Y a quién se le ocurrió esto de la comidita, eh? A Isadora y a mí. Creo que tenemos varias cosas que nos afectan. Bueno. Hay cosas que ya no se cuecen bien o tardan años. Me agarras ocupado, mamacita. Pero, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que ya no se cuecen bien? Nada más, tenme paciencia, mi vida, tenme paciencia. Soy como el ermitaño, una vez al año. ¿Una vez al año? Bueno, fuera. ¿Qué? Creo que celebramos más seguido Navidad. ¿Qué pasó, vieja? Hijo, qué gacho. Mira, mejor cambiemos de tema, ¿no? Ahí muere ya con eso y mejor continuemos con lo de la comidita. Órale. Sí, no te conviene, ¿verdad? No, no, pues si no es de conveniencia, digo, es de... Hay que irte arrimando el chorizo, la chuletita y... Sacarte los frijoles del refri para irlos también calentando porque van a estar helados. ¿Y qué le dice a la vaca, no? Entonces le llevamos el toro. Y cuando le llevamos el toro, la vaca se empezó a poner así como si... Tío. ¿Cómo? ¿Qué hacen aquí ahorita? ¿Tú qué, condenado indio, qué haces? Estoy trabajando, señor. Me gusta trabajar, ya sabe. Pero ¿cómo? Ya sí que te gusta trabajar, pues bueno, estás aquí. ¿Pero en domingo? Ah, pues es que a mí me gusta trabajar los domingos, ¿verdad? ¿Y a ti? No, pues es mi día de descanso. Eso, bien, bien pensado. Ay, indio, ¿estás obtuso o qué? El domingo hay que descansar. ¿Por qué no te vas a comer, a dar un paseo, ver la tele, no sé, algo? ¿Le entendiste? Sí, señor. ¿Que te vas a pasear o a ver la tele o la chan? Bueno, como quieres, a mí me vale más. Ay, me trago al coyo. Recoge a tus pinches indios. Las llaves del carro. Ay, te espero. Oye, ya abusando de tu confianza, ¿crees que me puedes ayudar a enterrar un palo? Uy, señora, para eso me pinto solo. ¿Perdón? Que sí, que ¿qué me estabas diciendo? ¿Qué quería que hiciera? Ah, lo que pasa es que necesito que me ayudes con un palo a enterrarlo para que la hiedra así se vaya derechita y todo. Ah, ¿cómo no, señora? Ahorita lo hago. Sí, bueno, muchas gracias. No, hombre, señora, ya se tardó, ahorita vengo, con permiso. Es como un ángel, de veras. Pues, ver no cuesta nada. Fíjate que allá en mi pueblo no hay mujeres tan guapas así. Hay mujeres que traen guaraches, mujeres que traen el polvo, pero guapas así. Aunque una mujer con guarache y con polvo es mujer bonita, aunque sea ella, ¿no? Ay, mira, indio y todo, pero eres bien lindo. Ay, hombres aquí ya no hacen esas cosas, ni dicen esas cosas. ¿Entonces cómo dicen los hombres aquí? Aquí son reaguados, no son nada románticos. Aquí luego te piden la prueba del amor. Ay, también yo se la pedí a mi Jacinta. Me la dio antes de matrimoniarnos. ¿Te dio la prueba antes de casarse? Sí. ¿Pero cómo así? Así nada más. Se la pedí que me lo da un beso. Fue la prueba de amor más grande que me ha dado mi Jacinta. ¿Un beso? ¿Un beso? ¿Ahora qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Es que la prueba del amor es un beso? ¿Qué te está dando cosquillas? Uy, es que yo ya andaba hasta por Acámbaro y Miraflores y anexas. Mira, ¿por qué no te bañas mejor? ¿Eh? Te bañas, te refrescas y mejor nos vamos a comer. Es domingo. Bueno, voy a darme un regadorazo y regreso para irme a comer contigo, ¿va? Bueno, como tú dices, Tilu, bañas. Y aquí te espero. Tilu, pero no te tardes, ¿eh? No, no me tardo. Tengo mucha hambre. Oye, te regreso, ¿ya? Ándale. Indio, patas de polvorón. Quiero hacer un brindis. ¿Sí? ¿Un brindis por qué? Brindo por esta tarde y porque nuestros vecinos se dignaron en visitarnos. ¡Ah! ¡Salud! No, no, un momento. Yo también quiero hacer un brindis. Yo quiero brindar porque esto se repita, que sea más seguido. ¡Sí, salud! Ah, ¡qué bonito, qué bonito! De veras, estoy feliz, admirado. Un hombre tan amable, tan galante y con todo el respeto, Rosita, qué mujer tan bonita. Brindo por ustedes y, por supuesto, por la flor más bella de mi jardín. Pinche chichicuilota. ¿Y yo? ¿Quiero hacer también un brindis? Sí, me gustaría hacer un brindis porque nuestros maridos nos cumplan. Ay, salud. Ay, sí, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. Salud. Mi vida. Isa, ¿me acompañas? Quiero presumirte el nuevo mueble que mi marido me obsequió. Sí, 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 vamos, vamos. Con permiso, no, ahorita vengo. Gracias, sí, mi reina. Sí. Oiga, vecino, la neta, yo quiero hacer una pregunta, digo, es indiscretona, pero de cuates, de compas, ¿no? De machines, digo. Pues ya estamos haciendo más cuadernos, órale, ¿qué trae? Ya sé por dónde va, porque mi vieja se aventó a decir que por lo que no hacen por nosotros, insinuando que, ay. Por así, eso. Así son las pinches viejas. Sí, todas, hola, no. Menos mi mamá y mi hermana, pero todas las demás. A huevo, no tienen llenadera. A ver, ¿qué quieren saber? Espérate, cabrón, vayan a venir.
¿Desde cuándo usted y su vieja no acá le ponen aretes al tortugo? ¿Hace cuánto? ¿Desde cuándo? La neta, pero la neta. ¿Desde cuándo? ¿De cuates? De cuates, de machines, órale. ¿La neta? Sí. ¿La última vez? Sí. Hace 7 meses, cabrón. ¡Nalca! ¿7 meses? ¿Derecho? No, derecho como 1 año y medio, pero medio torcido, 7. ¡Hijo de la chica! ¿Ahora qué le pasa? ¿Se cambió de actitud? ¿Se puso palidón? ¿Qué le pasa? No, no, nada. Lo que pasa es que la verdad el tema es medio escabrosón y como que se me bajó la presión así de repente. Se le bajó la presión. Oye, y usted, digo, me meto en lo que no me importa, pero ¿ya probó los remedios? Hay en San Juan de Dios una que se llama... Es que no le he dicho. ¿Qué? Yo tengo 1 año y medio en que no me le trepo a mi vieja. ¿Año y medio? Shh, año y medio. No, entonces yo estoy cabrón. Sí, ¿verdad? ¿Año y medio? ¿Año y medio, derecho? Sí. Nada, con nada. Entonces por eso se ha ido achaparrando. Yo creo que sí. Bueno, le voy a decir una cosa, pues, de cuates. De cuates, es de compas. Váyase a San Juan de Dios. No, ya valió más, ya probé el té de Damiana, Damiana. El té de Jaras, el té en pino, ningún pinche té. ¿Ya probó el rayo de bicicleta? A huevo, ¿el rayo ruso? ¿El rayo ruso? Nomás me ardió de la chingada, pero no. ¿Pero tampoco? No, no valió mal. Puta madre. Bueno, ya, lo último, ya probó la pildorita azul. ¡Ah! Por favor, la pasita azul. Sí, a huevo, vecino, ya. ¿Y luego? Ya, pues nomás me quedó como de pitufo. ¿Cómo de pitufo? ¿Cómo? Azulito, azulito. Salud, salud. Salud, pues, pues, ya nos sinceramos. Ya, ese es mi pitufina. Pitufito, ese es mi 7 meses. Ay, qué buen desmadre andamos echando, ¿verdad? ¿Dónde estará metido este condenado indio pata rajada, hijo del nopal y frijol refrito? Mejor voy a buscarlo. Ven, siéntate. Oye, ahorita que estamos aquí ya solas, ¿ya encontraste a tu príncipe azul? No me ha aplicado, pero yo creo que ya no tardo mucho. ¿Y tú ya lo pensaste bien? Eso de también conseguir alguien con quien platicar. Ay, no, amiga, no me atrevo. No sé. Ay, no pasa nada. Nada más cierra los ojitos y ya. Ay, sí, abro otra cosa, ¿no? Ay, nadie se ha muerto de eso. Bueno, pues igual voy a pensarlo. Recuerda lo del motor. Se puede oxidar y ni para Dios ni para el diablo. Oye, ¿y si cambiamos de marido? Ay, no soy tan open mind como tú piensas. Estaría bien, digo... Todo quedaría en familia. Perdón. ¿Me concedería usted esta pieza, por favor? Claro que sí. Gracias. A bailar, a bailar. ¿Y nosotros? ¿No vamos a bailar? ¿A bailar? Yo quisiera, Rosita, pero no tengo pareja. ¿Y yo? No tengo pareja, la pata. ¿No ve que choqué? Venga, vamos a platicar. Bueno, ¿no? Está muy bien. Sí, se me cae todo. Y platicamos y Caray, mi Rosita. Pues qué padre la vida, ¿no? Sí, claro. Nos la hemos pasado bien chida, ¿no? Yo traigo una duda. ¿Me la puede contestar? Sí. Pues ya somos cuates, ¿no? ¿Su marido qué? ¿Está loco? ¿O es jodido? ¿Qué onda, ¿Por qué, don Toribio? No me diga, don Toribio. No me hables de usted. Háblame de tú. Pues carajo, somos casi de la misma edad, mi reina. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Yo ando alrededor de los 40. ¿Y cuántas vueltas les ha dado? Es que, ¿sabes qué? Lo que no me explico, como teniendo a su lado una mujer como tú, con esos ojos, esa boca, etcétera, que lo que tienes mejor es el etcétera, ¿cómo no se avienta y te deja a gusto, mamá? Porque se te ve que no te deja a gusto. Ya vemos algunos otros, ¿ves qué? Ay, vecina, ¿sabe? Aparte de todo, baila usted muy bonito. Gracias, vecina, ¿qué más? Oiga, vecina, yo... Ay, perdón, como que se me cae el... Sí, sí. ¿Verdad? ¿Qué pasa, así, sí. Como que... Oiga, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es...? Sí, la que usted quiera. ¿Cómo es su vida íntima con su esposo, digo? Ay, vecino. Con el vecino. Qué atrevido, vecino. Bueno, perdón, es que me entra la curiosidad, digo, con una mujer como usted... Mire nomás, por eso le pregunto. ¿Así como yo? Sí, así como usted. Sí. ¿Sabe, con todo respeto, está usted guapísima?
¿Sabe? Está usted buenísima, vecina. Ay, vecina, qué atrevido, insisto. ¿Sí? Y sí, más atrevido puedo ser, digo, si usted me lo permite. Ay, vecino. Ya sígale bailando, total. Ay, muero de hambre, pues, ¿qué está haciendo este? ¡Como si quiero, condenadores! ¡Santa Virgen de los bien dotados! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me... Oye, ¿qué pasa? No, está desnudo. A ver, yo quiero ver. ¿Cómo que a ver? ¿Cómo que a ver? No, no. ¡Deja de ver! ¡Ay, no! Es que si te toca, te atraviesa. ¡Ay, no, no! Pero es cosota. ¡Ay, no! Pues ya vámonos. ¿A dónde? A comer. ¡Ay, no! Yo ya estoy llena. Está padre. Qué bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Qué bien me la estoy pasando. Sí, esto merece un brindis, la verdad. Sí, pues salud, salud. Por nosotros. Bueno, yo voy a la cocina por un postre. ¿Va a la cocina por un postre, Rosita? No, pues está suave, ¿no? ¿Y qué? ¿Vas sola, mi amor? Sí, pues si no... No, no, si gustas que te acompañe, sí, la vecina. Si quiere yo, ¿eh? Ah, ¿usted la acompaña? Pues digo... Pues si no le importa a mi marido, pues... No, 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 pero por favor, con el vecino, por Dios, hombre, vayan, vayan. Con permiso. Yo aquí me quedo con su esposa. No te preocupes, yo aquí me quedo. No, de todas maneras no hay peligro. ¿Qué puede pasar, verdad? Acuérdese del pitufo. ¡Salud, vecina! ¡Salud, vecino! Oye, pues como que estamos contentos, ¿no? ¿Otra copita? Órale, pues, ay, no, chance. Pero se me va a subir. Ay, de lo que pido mi limona, pues mire nomás. Ya estaría de Dios, órale, échele. Oiga, bueno, le apuesto a que no conoce mi colección de trofeos. No la he visto en la vida. ¿Se la enseño? Bueno, y también la colección de trofeos. Nomás que están en la recámara, ¿qué onda, vamos? Pues vamos. Pues vamos. Pues vamos. No respondo, ¿eh? No, yo tampoco. Ahorita a ver de cuál cuero salen más correas. Ven, Albercito, ven, anda, siéntate. ¡Órale, qué sabroso se ve todo eso, eh! ¿Te gusta? La verdad que se ve bien rico, se ve. Y eso que no has probado las de jamón serrano. ¡Ay, qué más quisiera yo! ¡Agarrar aunque sea ya una! ¡Pruébalas, anda! ¡Ah, me da pena como que me están así, como que están calándome a ver si la agarro o no! ¡Ay, no, que no te dé pena, tú agarra! ¿Me dejan tocar una? Sí, sí, sí. Hoy voy a agarrar una, la voy a probar, ¿eh? Uh-huh. Ahí les voy, ahí les voy. Esta me gusta a mí probarla, esta, porque se ve que está rica, esta. Se ve bien sabrosa esta. Y sabe sabrosa, ¿eh? Sí, muy sabrosa. Va bien rica. ¿Quiere que le agarre otra? Agárrala. Por mí se la agarra, se la chupa, se la come, se la todo. Está muy rica, ¿eh? Muy rica. Pásale, vecino, por favor. Ay. Tome asiento. No me va a creer, pero... Adelante. La verdad que estoy... Pues estoy como nervioso, no sé. Pero, ¿no dijo usted que íbamos a ir a la cocina? Usted siéntese y ahorita le traigo el postre. ¿Sí? ¿Pero de cómo? Delicioso. ¿De qué sabor? Sorpresa. Ay, chima, si no lo he probado. Ay, güey. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¡Ya madre! Pero, oye, ¿y la pizza gelatina? Yo soy tu postre. Voy a tragar un postre rico. Guayabas con olor a guachinango, chíngalo. Ahora sí. A lo que vamos. Pues aquí están mis trofeos, mira. Nada más es un trofeo, está muy bonito, pero está muy chiquito. Sí, sí, ¿verdad? Es chiquito, pero juguetón, rinconero y chinguanguenchón. ¡Ay, vecina! Pero qué bonitas piernas tiene usted. ¿Verdad? Mire nomás, vecina. ¡Ay! ¿Tiene otra acá, mire? ¿Son dos? ¿Dos? Y se toman juntas, ¿verdad?
¡Vecina, qué bonita! ¡Cañanga, yanga, tilingolingo! ¡Esa nalguita, yo me la chingo! ¡Ay, vecina! Mire, yo le iba a platicar. ¡Ay, oye! ¿Y a esa también le funciona la pólvora? Traigo más pinche pólvora como para quemar un castillo con todo y torito, hijo de la chingada. Y mira qué buena me ha salido la escopeta. ¡Ay, en serio! ¡Oh! Y oiga, ¿no le gustaría que yo fuera su presa? Y así usted me puede cazar y, pues, se puede ganar otro trofeo. ¡Ay, hijo de la mañana! ¡Mira nomás, vecinita! ¡Cuánta carne! ¡Yo chimuelo! ¡Uy, chiquita! ¡Híjole, me gustaron, reteato! ¡Están bien sabrosos! Y le tienen hasta unos con tomate, ¿no? ¿Te gustaron? Me gustaron mucho. La verdad que... yo quisiera otro, pero se me atora aquí. ¿No tiene algo para bajármelo? Sí, claro. Ah, ese es pulque, ¿no? Vino. ¿Es vino? Sí. Me va a gustar mucho. Voy a tomar tantito el vino, ¿eh? ¡Uy, qué rico sale el vino! ¡Me gustó! Me pone el vino así como... como... ajá, sí, quién sabe cómo. ¿Cómo? Dime. Pues es que me da como ñañeras y luego usted me está haciendo así. ¿Por qué me está haciendo cariñitos así? ¿No te gusta? Sí, me gusta. Y acompañado del vino, las caricias me gustan más. Sí, me gusta, niña. ¿Allá en tu pueblo no te acarician? Sí, me acaricia mucho la... la Jacinta, mi esposa, me acaricia. Me hace caricias así bonitas también después de comer. ¿Sí? Ya te sosiega, hombre. Pero está allá. Yo estoy aquí. Y muy cerquito, por cierto, que sí, eso sí me gusta, ¿eh? Oye, ¿y te gustó tu cuarto? Me quedó bien bonito, lo arreglé porque está grandote. Hasta puedo hacer ejercicio allí y correr. ¿Vamos a hacer ejercicio? ¿Quieres conocer mi cuarto, niña? Quiero verlo. ¿Quieres verlo? Uy, cochinona. Ahorita te lo puedo enseñar. Y el cuarto también. Déjame, yo me llevo los sopes. Tráete tú la botellita esa. Déjame, para que no nos falte nada, mi niña. Vente por acá, vente. Vente por acá, pensó, caray. Perdóneme. Perdóneme, señorita, pero no sé qué me pasó, no sé. Y yo que creí que ya me había topado con la horma de mi zapato. Y resulta que ni a media suela llegó. Pero, ¿sabe qué? Ha de haber sido que tragué mucho. Ha de haber sido la chistorra. La chistorra es sí. Lo que no le funciona. Me dejó como a la afición de las Chivas. ¿Cómo? Esperando un triunfo y ni empate medio. No, pero espérame. No compare. Este es el primer tiempo. Falta el segundo tiempo. Y en el segundo tiempo me voy a aventar grueso. Porque soy cabrón. La voy a dejar. Yo soy cabrón. ¿Sabe qué? Me permite, con todo respeto, que le haga. Bueno, que le toque. Bueno, ya para abrirnos. ¿Quiere que le toque la cucaracha con la boca? ¿La cucaracha con la boca? La cucaracha con la boca. ¿Va? Claro, a ver. La. Ay, no. No. ¿Ya viste, pinche mojarra? ¿Ya ve? ¿Y usted tanto que presumía? Sí. Que soy muy buen cazador. Que tengo muy buena puntería. Y ni siquiera... ¿A luz de bengala llegó? No sé qué pasó. Yo tenía todo previsto, perfecto, preparado y algo falló. Pues sí, puras fallas. Yo pensé que ya tenía mi cazador, pero no. Este me salió muy chafa. Bueno, vecina, comprenda. Es que sabe que se me mojó la pólvora. No, es que a usted no se le mojó la pólvora. Se le oxidó. Caray, vecina, no sea cruel, hombre. Todos tenemos días difíciles. ¡Hasta yo! Mire, le juro que nunca me había pasado. Es más, esta es la primera vez. No, es que usted no tiene días. Son años. Como le digo, teniendo toda la presa aquí lista para ser casada, no pasó nada. Bueno, por esta vez, pero mire, yo le prometo. No, no me prometas. Ese es el problema. Puras promesas y de ahí no pasa. Uy. Bueno, pues ya lléguele. Total, después de esto ya... me tendré que retirar del club de cazadores. Sí, de haber sabido, ni los zapatos me hubiera quitado. ¡Pasa, Kikira! ¡Ven para que conozcan mi cuarto! ¡Para mi padre, mi cuarto, no! ¿Y esto? Esto lo puse así porque no me gusta dormir.
dormir en el colchón. Como que me incomoda un poquito. Pero siéntate, ponlas aquí, mi vida. No, mejor te bailo. ¿Me vas a bailar? Pues déjame ponerte música primero, mire. Y reza. Esta bonita, mira. Ándale. Déjala. Ay. ¡Uy, me tienes sorprendido, eh! ¡Estás triunfando! ¡Me encanta, Emma! ¡Pero claro que sí! A ver, Emma, ¿está bonito? ¿Te gusta? ¡Sí, me gusta, Emma! ¡Más! ¡Entra para acá! ¡Entra para acá! ¡Ay, qué bonito! Voy a invertir en el negocio, Emma. Voy a ver, tengo un dinerito que te voy a dar. ¡Iré, Emma! ¡Qué guapo, Emma! ¡Mira, nada más! ¡Ay, Diosito Santo! Ay, no. Eso de cambio de maridos, amiga, la verdad. Al principio todo fue como color de rosa, pero después, horrible, o sea, se fue desvaneciendo el color, la intensidad ya no fue la misma. Ay, no, amiga, ahora te comprendo, de tu toribio no queda nada, ni a vaquilla llega. Ay, bueno, que de tu próculo, o sea, se quedó a la mitad de la carrera. Ay, no sé cómo lo haré, pero debo de encontrar ese hombre que me calme el calor. Bueno, igual ya como vamos, mira, la verdad yo te recomiendo que te compres un ventilador. Ay, no, pero mi instinto de mujer me dice que ese hombre ya está muy cerca de aquí. Ay, amiga, ni lo digas, porque no te vaya a pasar lo mismo que te pasó con mi trabajador. ¿Tu trabajador? Sí. Ay, sí, ya me acordé. No, ni Dios lo mande. Sería el último hombre en que me fijaría. Salud. Ay, qué vecino es, qué hombre. Pues, ay, me lo estoy pasando bien suave aquí, ¿eh? Sí, pues ya somos cuates, ya. Sí, salud. Chupeleps aquí a todos, ¿eh? Oiga, vecino, ¿y qué? No, si es como que se tardó mucho con mi vieja en la cocina. Ay, güey, ay, perdóneme. Es que traigo hipo por lo del choque. Ah, no, ah, no, ¿chocó? Lo de la gelatina de que me tardé. Se tardó, güey. Sí, es que, la verdad, pues yo me daba ganas de pedirle que me diera a probar, ¿no? Sí, sí, pues era la intención, pues ¿no? Sí, pero se me hacía muy gandalla, porque estaba yo viendo las gelatinas y... ¿Y no las probó? No. Güey, yo sí tenía ganas, pero a la hora de la hora que ya las iba a probar, no pude. Ah, estaban muy frías. ¿Cuáles son las gelatinas que le quedan mejor a su vieja? No, le quedan chingonas, ¿eh? Ahora, las mejores son las de leche. ¿Las de leche? Echo de menos a mi abuelita. ¿Qué pasó? Ahorita, ¿qué digo? Ella las hacía. ¿Sí? ¿De pero, qué? No, de cajeta. Le saco, fíjese, porque me da como diarrea. Aunque las hace también muy bien de camote. ¿De camote? ¿Sí? Híjole, me siento tan... ¡Ah, ya se olvidó solo, güey! ¡Ahí tomas! ¡Alburente! ¡Tropa! ¡Si usted! ¡Che, chaparre! ¡Salud, compadre! ¡Salud, mano! ¡Hola, mira! ¡Ahora está el que tú quieres por ti! ¡Ahora el que te va a bailar soy yo! ¡Mira! ¡El que te baile! ¡El indio baile! ¡Mira! ¡Y voy a bailar bien sexy porque te voy a poner bien cachonda, Emma! ¡Oigan, mira, mira! ¡Ay! ¡Pues si tenemos más dinero! ¡Ay, venga! ¡No me metes en el chamoyito si ya lo conozco!
porque les tengo una gran sorpresa. Llegó la hora estelar de este muchachote porque les voy a enseñar el tamaño de mi cachalote. ¡Ay, qué emoción! ¡Sí! ¡La estación del Metro Juárez! ¡Sí, era de verdad! ¡No fue mi imaginación! ¡Chúpale, chúpale, chúpale, chúpale! ¡Wow! ¡Esto sí es una anaconda! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, me da! ¡Es que está dormido, Junior, todavía! ¿Está dormido? ¡Sí, sí! ¿Y qué será cuando despierte? ¡Ay, qué me da! ¡Marcón, Marcón! Ándale, pues, ¿qué le pasó ayer? Ay. Parecía como gallina toda despescuezada. Así como cuando le cortamos con el machete. Así se veía usted. Ay, es que se me bajó la presión y me desmayé. ¿Qué le subió la presión? Ya ni se comió la torta esa que tenía de serrano. Pero aquí se la guardé. Mire. Ay, qué amable. Aquí se la traigo. Está calentita todavía. Va a creer que es de huevo con chorizo, pero no, es de jamón. Ah, bueno, oiga, ¿puede ir a mi cuarto esta noche? ¿A chingar su cuarto esta noche? Uh-huh. Es que... quiero que me cambie un foco. Ah, ¿y por qué quiere que le cambie el foco en la noche si se lo puedo cambiar ahorita en la tarde? No, es que los patrones se pueden molestar. ¿Qué tal si lo andan buscando? ¿Y qué tal si lo encuentran en mi cuarto? ¿Qué van a pensar de mí? Nada, pues que me las anda aflojando. Ándale, ¿qué te las quiero dar? Ah, eso que dijiste. Que... Pueden pensar, van a hablar mal de usted. Otra pinche rayita más al tigre, ¿no? Una manchita que le vaya a estropear su currículo. ¿Perdón? Pues sí, ¿a poco? Ya, hombre, ahí la vengo a la noche. A la noche llego y donde está usted, se la voy a dejar caer. Bueno, no vais a faltar, ¿eh? A la noche le cambio el foco. Pinche calimano. El versito. ¡Yo, mi señora! ¡Doña Punidora! Isadora. Me llamo Isadora. Pues es que lo que pasa es que yo escucho Isadora y luego escucho Punidora y se me hace que es lo mismo, ¿no? No, Isadora. Así. Uy, qué enojona se puso. No. Que tenga buen día, doña Isadora. Sí. Retipunidora, que. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué crees? Ya convencí a Albert de que vaya conmigo en la noche a mi cuarto. ¿En serio? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Con el pretexto de que me ponga un foco. ¡Ay, Margot! ¡Ay, ya te imaginas cómo me va a cambiar ese foco! Sí, ya me imagino. ¡Ay, no! Es que sí te acuerdas. Está descomunal. ¡Ay, no es una cosa bárbara! No. Todavía se me enchina la piel de imaginarme. ¡Ay, qué envidia! ¡Ay, pues, señora! Buenos días, señora. Buenos días, señora. ¿Le sirvo algo de desayunar? No, gracias. Solo un jugo de naranja. Por favor. Sí, enseguida. Gracias. Que lo acabo de hacer. No, está bien, no hay prisa. ¿Seguro que nomás un jugo? Sí. Muchas gracias. Oye, ¿sí? Te iba a pedir un favor. Mi mamá me dijo que si podías ir a su casa a limpiarla. Es que sabes que está muy, muy sucia. Y mañana tiene una reunión temprano. Ah, claro que sí. Tempranito ahí estoy. Sí, no, ¿sabes cuál es el problema? Que te necesito hoy en la tarde ahí. Es que como es un desayuno precisamente muy temprano, es estar ahí ya. Ay, es que en la noche... ¿Qué? ¿Hay un plan? ¿Tienes algo que hacer? No. Mira, qué bueno. Sí, yo sabía. Mira, señora, me tengo que ir, pero yo sé que puedo contar contigo. Sí, señora, sí, gracias. Con permiso. Sí, señora. Sí, arruinó el plan con el hermosito. No, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que sí me decía mi tía Pánfila. Una vez me fui a casa de mi abuelita y estaba mi tía, ¿no? Entonces estaba dormida mi abuelita. Y que le veía las chichis a mi abuelita, le llegaban hasta el ombligo. Y me dio curiosidad porque parecían como globos con agua, así. Dije, se los voy a agarrar. Cuando le iba a tocar, que me dice mi tía, ¡Elbercito! ¡No le toques allí! Entonces, por eso me recordó a mi tía Pánfila, usted. Ay, es que te dije Elbercito porque como ya casi formas parte de la familia, pues es de cariño. Ay, qué bonita señora Ponidora. También lo de Ponidora es de cariño, ¿eh? Oye, ya en la tarde, ¿qué te parece si vas y te tomas un baño? Porque ya andas un poco sucio. ¿Y por qué crees que me bañes si a mí no me toca bañarme hoy?
pero es que tienes tierra y eso no está bien. Bueno, me voy a bañar. Voy a llegar bien bañado como cuando llego al cuarto de doña Margot. Perdón, perdón. Que me voy a bañar porque está haciendo calor y está... Tengo mucho sudor, entonces me voy a bañarme para que esté guapo hoy, si me toca. Ah, bueno, te lo bañas bien, Elber. Comper. Dijo, te lo bañas bien, dijo. Ya está hablando como yo, ya se le está pegando. Ya me tiene cariño. Te lo bañas, mi hijo. ¡Qué coraje! ¿No se le pudo haber ocurrido otro día? Justo ahora que va a haber semejante cosota, en vivo y a todo color. ¡Ay, no! ¡Qué coraje! ¿Qué no oyen que están tocando? ¡Abran, pinches viejas fodongas! ¿Ya? ¿Dónde chingados están? No hay nadie. ¡Ay, güey! Buenas tardes, señor. ¿No se encuentra aquí Margot? ¿Quién? Margot. ¿Margot? Sí, Margot. Es mi compañera de la Academia Internacional de la Cucaracha Voladora. ¡Órale! Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Yo soy acá, el mero jefe. Ah, el pues jefe aquí. De la casa, Toribio. Es que me recomendó, me dijo Margot que viniera aquí. ¿Cómo te llamas tú? Marisa. Ya me ha platicado. ¿Tú, Marisa? Marisa. ¿Marisa del Hoyo Aguado? Marisa. Ah, mucho gusto, Marisa. Mucho gusto, señor. Soy Tarío. Pero pásale, pásale. Así que va a ir esa llena. Sí. ¿Para dónde, señor? Allá, derecho. ¡Derecho! Derecho, espero que te pongas, güey. Sí, guau, pues, qué gusto me da, conocerte. Ay, a mí más. Pues yo estoy a tus órdenes y... ¿Y tú de dónde eres? ¿Dónde naciste? Aquí en Guadalajara, Jalisco. ¿En qué parte? En Tonalá. ¿En tu casa o en el...? Bueno, me vale madre. La cuestión es que yo sí te puedo dar chamba. ¿Ok? Aquí tienes tu casa, aquí trabaja la Margot, que sí me dijo que estaba... ¿Tomo? ¿Qué? ¿Estás viendo algo? ¿La estatua esa? Sí. ¿Te gusta? ¿Le pregunto algo? Sí, lo que quieras. ¿No es su mamá? ¿Ella? Sí. ¿Mi mamá? Bueno, es que se parecen mucho. Por ahora. Pinche vieja llevada, ya te estás llevando, ¿eh? Pinche fideos de espagueti. Órale, ya estás. Vamos a hacer una cosa. Te quiero ver bailar y si bailas bien, te contrato y la chingada. No. Yo. Ay, pues ya estamos, me ofende. Órale. Pues ya está en cuadro de honor. ¿Cuadro de honor? ¿De qué? De la Academia Internacional de Table Dance, la Cucaracha Voladora. Ay, güey. Órale, quiero verte para ti. Ya estamos, écheme la música. Aquí con el controlera. Excitante tu visita, Elber. ¡Ah! Parece como mi llanero solitario. Déjame tomarle una foto, ¿no? Va. Para mandársela a mis cuates, que se mueran de la envidia, para que vean lo que me ando comiendo, mira, tira. ¡Ahí le voy! ¡Ole, perrón! ¡Ole! Así sonriendo. ¡Otra! ¡Qué sabrosa se ve, de veras! ¡Me hubiera traído un disfraz a mí de esos! Pues es que sí lo traje. De hecho, te voy a prestar un antifaz. ¿A ver?
¿Listo? Ábrelos. Muy bien, ahora ¿a qué me parezco? ¿Qué me parezco? ¡Al zorro! ¡Al zorro! ¡Híjole! ¡Ay, qué todo más! ¡Pues véngase, pues! ¿Sí? ¡Ándale! ¡Para que se llame zorro! ¡Ahorita lo voy a agarrar! ¡Ay! 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 ¡Elber! ¡Uy! ¡Ay, no, qué bárbaro, Elber! ¡No, guau! Wow. ¡Tranquila, paisana, tranquila! ¡Está dormidito todavía! ¿Quiere que se despierte más? ¡Atácale un besito bonito! Ok. Ok. Escúchenme todos. Tengo algo muy importante que decir. ¿Qué? El día de hoy, Elber va a ser parte de la familia. Por lo tanto, quiero que sepan que sus labores se le van a reducir. En donde tú le vas a ayudar. ¿Estás borracha o qué chinga? No, no estoy borracha. Espérate. ¿O tú qué? ¿Vas a reducir las labores por este pinche niño? Así es. ¿Y quién le va a ayudar? Tú le vas a ayudar. ¿Quién? Tú le vas a ayudar. Yo no le voy a ayudar, pura madre. ¿Tú le vas a ayudar? No, no, ¿te lo vas a ayudar? No le voy a ayudar. ¡Tú le vas a ayudar! ¡Que no! ¡Que tú le vas a ayudar! ¿Yo? ¡Tú le vas a ayudar! Bueno, pues si quieres, sí le ayudo. Y tú, Margot, todo lo que te pida el señor Elber, se lo vas a conceder. Sí, señor, entendido. ¿Qué? ¿Para que le dé de comer a la pinche solitaria esa? ¿Para que le dé de comer? ¿Y así todo? Como lo oyes. No, no, ¿sabes qué? Ya va lo más. Ahí te va a cagarte, güey. Ven para allá. ¡Ya! ¿Ya qué? Ya te voy a ver. Ya. Tan lindo, un chindito. Yo te quiero más que a mí solo. Elbercito, ¿se te ofrece algo más? No, señora, yo estoy contento, estoy re a gusto. Yo, señora. Ay, Elbercito, no me digas señora. Llámame Isa. ¿Isa? Sí, así está mejor. Isa, pero me necesito, hijo. Digo, ¿a dónde y con tanta prisa? Voy con Isadora, me invitó a su casa por un café. ¡Ah! ¿Te invitó un café en su casa Isadora? ¿Sí? ¿Y solo para eso te vistes de esa manera? Me visto así para ver si se te para el ánimo. Pero ya veo que ni con el himno nacional. Bueno, nomás no te tardes mucho. ¿Eh? Con cuidadito. Gracias. ¡Hijo de la chica! ¿Ya ves? ¡Pinche Pepito! ¡Todo por tu culpa! Ay. Con permiso. Con permiso, disculpe. No, perdón. Usted no tiene nada que hacer en el timbre. ¿Cómo no? ¿Por qué cree que estoy más grande que usted? No, para que me lo toquen. ¿Y qué anda haciendo acá? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere? No, nada, vengo aquí a echar lío. Pues yo también, fíjese. Qué curioso, sí. ¿Por qué no sé con quién estás hablando? No sé, ¿con quién? Conmigo, güey. Ah, sí, no me diga, ¿y qué? Agradece una cosa. ¿Qué cosa? No, pues que te tengo miedo. Ah, bueno, ¿ya vio la llanta? ¿Qué tiene la llanta? ¡No, otra vez! Aquí el único que timbra soy yo, ¿no entiendes? Tú chifla. Ah, no me di... ¿Yo? Chifla. No, chifla tu madre, pues que aquí no tiene nada que hacer. Ah, sí, tranquilo, ¿eh? Fíjate. No, pues ¿sabes qué? Yo voy a timbrar. Permítame. Ya se te cayó. Permítame. Oiga, ¿ya vio que en el 5294 le están pidiendo ponchas? Y aquí nada más yo timbro. Yo toco. ¡Quítate! Disculpe usted, mire nomás cómo está usted. Qué buena tarde. Oye, mi amor. Mi Juanito. En serio, qué bueno que estás aquí. Ya se me juntaron. ¿Ya vio? Con permiso. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarla. Con permiso. ¿Me quieres decir quién es este fulano? Mejor dígame, ¿quién es esta cosa? ¿Qué cosa? ¿Usted? ¿Quién es? Pues... No, ¿sabes qué decir? En este mismo momento que decides con quién de los dos te quedas. ¿Con esa cosa o conmigo? Me tengo que decidir por sí, claro, así. Ay, ¿para qué nos peleamos si puedo con los dos? ¿Eh? ¿Con los dos? Para los dos tengo. No me diga. ¿Con los dos? Sí. Contigo, conmigo. Pues bueno, tú me echas aire. Mejor yo te lo soplo. Ay,
Ay, amiga, tengo 10 minutos esperando a que me abran la puerta. Margot no es nada eficiente. ¿Pero por qué traes esa cara? ¿Ese fue el motivo? Ay, no, amiga, ya. Es por mi marido. Ya estoy harta. Te juro que ya, frustrada, ya no puedo, ya. Ay, amiga, es que yo te tengo una solución. ¿Viste allá afuera que estaba un invito? Sí, tu trabajador dice que... Bueno, él, cuando te diga lo que va a hacer, ya no va a ser más el trabajador. Ahora lo vas a apodar Mexican Garañón. ¿En serio? Así es la solución a todos tus problemas, amiga. Oye, amiga, y si es así, ¿por qué no le dices que vaya en la noche a mi casa? No sé, le inventas que se descompuso el lavabo o algo. El chiste es que vaya. Pues sí, mira, no te preocupes. Le voy a decir que vaya y que te arregle la... que te haga todo lo que viene siendo el servicio completo. Ay, Dios mío, qué rico hice esta vida. ¿Qué hubo tú, pinche Calimán? Hola, Elbe. ¿Qué siendo? ¿No te acuerdas de anoche que te pareció que te cambié el foco? ¿El foco? Sí, el foco que fui a cambiarte anoche, ¿qué te pareció? Ah, sí. ¿Y a ti qué te pareció? A mí me pareció re bien. Me gustó mucho todo lo que hicimos anoche. ¿Ah, sí? ¿Y qué tanto hicimos? ¿Cómo que tanto hicimos? ¿Por qué ya no te acuerdas lo que hicimos? Si tú estabas ahí fregando que lo hiciéramos, me pusiste un antifaz. Me dijiste que yo era tú solo y que tú eras mi zorra. Me dijiste, ¿no te acuerdas? Que te agarré, que echamos maromas, que abriste las patrullas, que vi la cueva donde se iba a meter el zorro. ¿No te acuerdas? Anda, sí, acuérdense lo que les diré. No, sí, ya me acordé. Nomás quería que me lo dijeras. Estuvo padrísimo toda la noche. ¿Toda la noche? Pues duramos bastante, ¿no te acuerdas? Sí. Uy, duramos rete harto hasta que pasó el señor de los tamales. Ay. Que tú sabes perfectamente que allí la paré porque fui a comprar mi torta de tamal. Eso no la cambio por nada. Sí, ¿verdad? Toma, te traje un juguito. ¿Un juguito? Mira, ni cuando ya era indio tomaba jugo yo. Mira tú qué fino. ¿Qué no escuchaste la señora ponidora lo que dijo? ¿Qué no te pusiste atenta cuando dijo? Quiero que le den todo lo que él pida, dijo la señora. No. Estás haciendo taruga, no la va a portar chingando. No, ya sé por qué lo dijo. Tráeme mejor un... Quiero un whisky Andy Rock, como lo pide el viejito. Ah, bueno, ¿y algo más? Ah, sí, quiero algo más. Quiero que me traigas también un puro de esos que le dan vergüenza. ¿Puro que le da vergüenza? Sí, de esos que se cohiben. Será de la coiba. De esos quiero que me traigas. No me estés diciendo a mí cómo tengo que estar hablando. Bonita chingadera, pues. Sí, ¿qué crees que no he estudiado yo? ¡Ándale! Ya, enseguida se lo traigo. ¡Vente a traérmelo! ¡Bonita chingadera! ¿Cómo se pone ahora de altanera la servidumbre, bonita chingadera? Mira qué bonito. ¡Dios! Mira cómo se está mojando los pies tus hijos aquí en la alberca. ¡Ay, hijo! ¿Sabes qué? Hace buena sed, ¿no? Es que hace calorcito, está pegando calor fuerte, señor. Aguantaría echarnos una chela, ¿no? ¿A poco me va a invitar una? Compañero, ábrele, te la invito porque me caes bien. Dale ese tantito, no se levante, iré. ¿Y ahora? Para que vean nada más, que él es el que manda en la casa. ¿A sus órdenes? Tráigame, por favor, dos cervezas, una... ¿Cómo se llama? ¿El patrón? Ah, una para... Marino, güey. Una para el patrón y otra para... Ya sabe quién se la anda ahí sabroseando. Ay. Yo soy un hombre de mundo, señor, porque he llegado. Qué chido. ¿Qué conoces? Pues conozco muchas cosas de la República Mexicana. Conozco. ¿A poco usted cree que yo no he viajado? Pues ¿cómo vas a viajar? Si no tienes ni pasaporte ni nada, mendigas uñas largas y negras. ¿Qué es viajar? Y le voy a contar. Una vez me dieron un dinero y me fui de viaje. Hasta me llevé mi burro, el ponzoñoso, me lo llevé. ¿A dónde fuiste? Nos fuimos a viajar. Me fui, por ejemplo, ¿conoces Hermosillo? Sí, en Sonora, Hermosillo, Sonora. ¿Fuiste Hermosillo? Fui Hermosillo. ¿Y qué tal? Pues allí me hermosearon mucho. Ah, pues está suave. Ay, condenado. Y seguí paseando porque me sobraba dinero. Seguí paseando por toda la República. ¿A dónde más fuiste? Por ejemplo, fui a La Paz. ¿A La Paz en Baja California? Uh-huh. ¿Qué a toda madre? ¿Y ahí en La Paz qué? Pues allí en La Paz, pues me pasearon. No, pues sí conoces algo. La verdad. ¿Y ya no más? No, me alcanzaba todavía para más. Y me fui a Tecate. ¿A Tecate? Sí. ¿Y en Tecate qué? En Tecate agarré un pedo porque en Tecate me tecatearon. Qué raro. No, pues sí conoces. ¿Y ya, nomás? No, lo que me sobraba. ¿A dónde crees que me fui? Pues no sé, Acapulco. No, hombre. ¿A dónde? Me fui a Culiacán. ¿En Culiacán?
¿Y ahí qué? Ahí pasé rápido, me fui a Mazatlán porque estaban muy bravos en Culiacán. Estaban bravos de más. ¡Salud! ¡Salud! Me caes bien, güey, me caes bien. Ahí está rico. ¿Cómo le supo? Ah, a gusto, ey, papá, a gusto. Es bueno un cachetón para echar trago. ¡Uy! ¡Casi le tiro la puerta, ¿verdad? ¡Hola! ¿Cómo está, señor? Debe ser usted el plomero. ¡Ese mismo soy yo, el plomero! ¡Vengo a arreglarle el caño a doña Rosa! Ah, precisamente está ya esperándote adentro. Pues bueno, a lo que te truje, chencha. Sí, sí. Ahí te encargo a mi esposa, ¿eh? ¡Ay, te encargo a mi esposa! ¿Y a mí quién me encarga con quién? Pues como no sea la Asociación Protectora de Animales, no veo quién... Digo, alguien habrá de hacerse cargo de ti, no te preocupes. Yo voy a arreglar unos asuntillos, ¿eh? Con permisito. ¡Pásele, señor! ¡Pásele usted también! ¡Pásele, por favor, todo suyo! ¡Qué chimijito chistoso! ¡Señora Rosa! ¡Hola, niña Rosa! ¡Hola, niña Rosa! ¡Qué bárbaro! Tranquila. ¿Tú también? Se ve que estás de muy buen humor. Sí. Ah, algo traes entre manos. Eso fue ayer, y no nada más entre las manos. Pues mira, sea lo que sea, que se repita, porque te pone muy contentita. Eso tenlo por seguro. Me encargo yo. Ándele, pues. ¿Gustas cuernito? No, no, amor. Provecho, te lo dejo todo a ti. Disfrútalo. Bueno, todo para mí. Mi querido diario, te escribo estas letras para que decirte que me están sucediendo cosas muy extrañas en esta casa, querido diario. Todas las viejas de aquí quieren que les arreglen los focos, señor. Y yo, la verdad, no sé nada de electricidad. La verdad es que ya traigo la espalda como trepadero de mapache de tanto madrazo que me da la Rosa esa. Ya no aguanto, ya me quiero regresar al pueblo, querido diario. ¡Señorita ponedora! ¿Estás listo? Pues yo estoy listo. ¡Ay, Cristo de la vecindad! ¡Bendice estas nalguitas que me voy a reventar! ¡Mira nada más! Margot, te encargo por favor que le sirvas bien a Elber porque tiene mucho trabajo que hacer. ¿Cambiaste otro foquito? Aliméntate bien, chiquitito, para que me arregles mi lámpara. Elber, por cierto, Rosita me dijo que si podías ir a su casa en un par de horas para arreglarle eso del caño. No te vas a negar, ¿verdad? No, señora, lo que usted me diga, yo lo hago, luego, lo que usted me diga. ¡Ay, qué lindo! Ja, híjole, siento una cosa, una sensación de que tú lo quieras y que lo quiera la vecina y que todos lo queremos. Yo te quiero también. Las ganas me dan de llorar. Me dan ganas de decirte
Hijo. Ay, Elber, gracias. Yo sabía que podía contar contigo. Señora, aquí voy a estar lo que usted quiera, ¿eh? Gracias. Provecho. Me cayó. No lo gané. Él tampoco. Sí, sí. ¡Ay, no! ¿Otra vez? Bueno, que conste que no estoy rajado, ¿eh? Voy a cumplir porque soy hombre. Vamos, es lo que te truje, chencha. No, por favor, no, no. ¿Cómo de que no? Venga, ay, venga. No. Bueno, tantito nada más, ¿eh? Y mañana recalentado el versito. Mañana te espero, Elbercito. No me vayas a quedar mal. Vas a perder, Punzoñas. Vamos a ser inseparables ahora, buenos amigos, Punzoñas, tú y yo, verás. No te voy a volver vieja, a perder. Vieja, ya tráiganme mis cosas, porque ahora sí me lo voy para la capital. Y va a ver cómo me hago rico, rico. Allá en su pueblo no había trabajo, mejor se fue para la capital. Quería ganar, retear todo dinero y a su Jacinta poder pasear. Después de mucho antes.